Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Everybody. Morning. Good afternoon, good evening. Bueno, bienvenidos a todos a este día de los pies, del chakra de los tobillos en relación al cuerpo físico. Cuerpo físico en el mes de Sagitario, que termina mañana. So welcome all of you to these days for the feet, the ankles chakra, in the week of the physical aspect of the Sagittarius month. And tomorrow is our last day of Sagittarius. Mañana es el último día de Sagitario en nuestro calendario Atlante. Y el último día del año 2020. Se termina. Pero no se terminó la energía del 2020. So, yes, we finished the month of Sagittarius according to the Atlantean calendar, but also, tomorrow is the last day of 2020. So 2020 is over tomorrow, but its energy is not finished. Recordemos que en realidad, para el calendario gregoriano, el año termina mañana. Pero para nuestro año Atlante, nuestro año acorde a la estrella Sirio, el año ahora está a la mitad. Estamos en la mitad del año. El año termina en julio de 2021. Así que en realidad estamos a mitad. Mañana celebramos el fin del calendario gregoriano. So, we are following the Atlantean calendar, so we are right now in the middle of the year. The Atlantean calendar says, according to the star of Sirius, that the year finished and begins in July. Finishes in July, starts in August. So we are right now in the middle. So tomorrow is the last day according to the Gregorian calendar. Okay, so Gregorian calendar ends tomorrow for 2020. Y a pesar de esto, mañana aquí estaré, como siempre, ¿sí? A las 8:20, hora de Egipto. Así que, si alguno estará por ahí ya celebrando, lo verá al otro día. Y seguramente muchas personas del otro lado del planeta, desde más o menos la India hacia China, Australia, Japón y demás, ya van a estar, obviamente, Nueva Zelanda, Indonesia, ya van a estar en
el año 2021, sí, así que, bueno, así que los saludo desde ahora a los que están del otro lado del mundo, porque mañana cuando me conecte seguramente ya va a ser 2021. Así que hablemos del fin de este año ahora para ellos. So, of course, that for tomorrow, I would be connected at 2020, as always, Egyptian time. So, I would be here doing the alignment, as always. But of course, that many of you will be many of you will be celebrating already, but most of all, the people that are right now from India, going to China, Japan, Australia, New Zealand, and Indonesia, and all those countries, that will be already in 2021 tomorrow when I connect. So I hope, well, I will say now, I would say a happy new year to all of you who tomorrow will be already in 2021. Bueno, entonces, mañana creo que va a ser el primer año en toda mi vida que voy a estar solo acá, sentadito, mirando la pantalla haciendo la alineación. Así que va a ser un comienzo de año un poco raro, porque nunca estuve solo en año nuevo. Así que empezando este 2021 solo, con algunos amigos y familia por Skype. Así que bueno. Pero bueno, algo diferente. Lo celebraré con ustedes también un poco online unas horas antes. So tomorrow will be really weird for me. This is the first new year ever on being alone. So it's the first time I always used to celebrate the new year with everyone, family, friends, and so on. But this year I will be here alone by myself. And of course, beginning the celebration with all of you doing the alignment and of course with some friends online. But will be weird, but new experience to begin this 2021. Entonces, bueno, hoy la información relacionada a los pies. No, esto también quería decir, avisarles, porque mañana vamos a estar en celebración con otra energía más expansiva, supongo. Así que les recuerdo ahora que comienza el día 1 de enero de 2021. ¿Se acuerdan qué mes comienza, no? El mes de mi ascendente, al fin. So just to, before we start with today information, I don't want to speak about this tomorrow because we're going to be like much more happy maybe. So just to remind you that tomorrow ends Sagittarius, and of course in January 1st we begin with the new month, which will be my rising sign at last. So you know what it is. The new month begins. Capricorn. Capricornio. Comienza el mes de Capricornio. Así que lo siento mucho para todos los signos de agua y aire y fuego también.
para todos los signos de agua, aire y fuego, pero desde el día 1 del año 2021 vamos a trabajar. Vamos a ponernos a trabajar nuestras estructuras, ¿sí? O sea que vamos a empezar con todo el año, ¿eh? Vamos a empezar trabajando desde las bases fundamentales de todo, ¿sí? Que no se nos caiga la casa. So, I just want to say that you have to be prepared because from the very first day of the year, we are gonna work with the structures, the basements of everything, so the house doesn't fall down. So we have to work. That's Capricorn style. We will begin this year working. Okay, so be prepared. Sorry for all the water, air, and fire signs. Sorry. But we begin with this hard month. Tenía que llegar, de alguna forma tenía que llegar este mes. Así que vamos a ver qué es lo que nos pone a hacer este mes. So let's see what this month makes us do, but somehow this month has to begin. Bueno. Voy a tratar de hacer que Capricornio sea lo menos duro posible, pero no prometo nada porque yo soy la cara de esto, pero hay muchos más. Qué es lo que dicen que hay que hacer. O sea que no depende de mí porque yo recibo la info cada día. Así que no sé. I will try to make it more soft as I can this new month, but it doesn't depend on me. It's not on me, this, because of course I am the face of this. But the ones that are working with this, they know what to do. So I won't know until the day comes. So who knows? solo les voy a decir una cosa. Por si acaso tengan papel y lápiz al lado. Porque es Capricornio. Y hay que trabajar. Just in case, I will tell you this. Have some paper, some pencils or something to write down, because this is Capricorn. And it's all about work. Parece que empieza. Esto es el karma del 2000, de lo que empezó en 2020, de la energía de 2020. Esto es el karma del peso de 2020 que uno dice, ay, se termina 2020, pero empieza con Capricornio y toda la energía de Saturno y la Tierra, ¿no? O sea que se nos viene el karma de nuevo a trabajar para ver si realmente hemos aprendido a liberar un poco las tensiones. Pero bueno, me divierte eso. Perdón que me ría, pero me divierte. Es que me gusta el ascendente en Capricornio. Por eso me divierte. No sé qué va a pasar, pero me divierte. This is like kind of the joke of 2020 that we said, oh, yes. We end this year, at last we leave this heavy year
behind, and sadly, the first month of 2021 is Capricorn. So it's like working with the Saturn energy and the hard work and all the karma coming back again and showing us if we are able to face all the things that we have worked before. So I love that. I love the Capricorn energy. Yeah, so that's why I'm happy. Pero bueno, puede llegar a ser, para algunos puede llegar a ser un mes duro, un mes muy duro, este enero. So for sure, this January can be very, very heavy for some people. So anyway. Y bueno, antes de empezar con tanta tierra en el mes de enero, vamos a el océano, hoy, ¿sí? Vamos a meternos de lleno en el gran océano para terminar con toda el agua y todo el viaje y después poder estar en la tierra. So in order to be able to begin with this big earth in January, so let's finish it with this great ocean of water for today. Bueno, hoy está hoy estamos en los pies que representan nuestro camino, ¿sí? Representa en realidad no el camino físico, sino el camino de evolución, el camino más evolutivo, ¿sí? El camino más de crecimiento interior. Tiene que ver con los propósitos, las misiones, con el ir pasando etapas, pasando de un nivel a otro, con tomar una dirección u otra. Estos son los pies, son todos nuestros aprendizajes, los pasos dados que fuimos incorporando. So the feet, they are related to the path, the way. But it's not about the wave where you move, it's about the path that you incorporate in yourself. So it's about every step you give is registered, recorded within your own body. So this is related to the purpose, the mission, the places where you go, the destinies that you choose. So it's all related to all the steps that you give in your way, in your path. Por lo tanto, las rodillas están relacionadas a la historia del árbol genealógico y los pies están relacionados a la historia que yo tengo en mí, que yo he recorrido y que está en mis células. So the knees yesterday, they are related to the history, the memories of all our ancestors, and the feet is related to the steps that I or we ourselves have given and stored for ourselves in our path, okay? Bien, entonces, y vamos a tratar de entender entonces que los pies, por lo tanto, están relacionados a nuestra vida. Está relacionado a el tránsito por la vida y la vida que asimilamos dentro de nosotros. So this is why the feet are related to the life. Life as what we experience, what we have created for ourselves, and is what we register in ourselves. Life, basically. Everything that we are. Y la vida, hoy escribí en el blog, la vida no es un concepto
Cuando hablamos de cuerpo físico, ¿sí? Si hablamos del mental, la vida es algo mucho más amplio, es algo conceptual, ¿sí? Todo puede ser vida, pero cuando hablamos del cuerpo físico, lo que consideramos vida cuando alguien está vivo, ¿sí? En realidad estamos hablando que tiene el atributo de transformación, el atributo del cambio en sí mismo, ¿sí? Algo que tiene vida, tiene movimiento, tiene energía que se está movilizando, tiene conciencia del ambiente en que se desarrolla, es un individuo. Bien, y por lo tanto la vida a nivel físico está directamente relacionada al agua. So, when we speak about life on the feet, it's because we live a process of evolution and we walk through that process of evolution going ahead, moving forward. But what is life? From the point of view of mind, life would be like this concept that holds all the ideas of everything that has energy and so on, that everything is a continuous and so on. But when we go into the physical aspect, life is related to not only the movement and the transformation, but also with the element that allows life to exist, which is these individuals separated from one another, exchanging information. And that's why life is related to water. Basically, water is life. Solemos decir muchas veces que la vida solo puede existir gracias al agua. El agua da la vida, ¿no? Pero en realidad el agua no da la vida, el agua es la vida. So we usually say that life is not possible without water. We need water in order to have life, but that's not really like that. What really happened is that water is life. Life doesn't need water. Water is the life. Bien, entonces, desde el punto de vista orgánico de un ser vivo, lo que consideramos un ser vivo, porque tengamos en cuenta de que conceptualmente en el universo todo tiene vida. ¿Por qué? Porque la vida es vibración y por lo tanto todo lo que vibra es vida. O sea que el reino mineral, por más que no sea orgánico, sino que es inorgánico, tiene vida, ¿sí? Porque vibra. Lo que es orgánico también tiene vida porque vibra. Pero a su vez, lo inorgánico está quieto, estable, ¿sí? En una estructura rígida, mientras que lo orgánico está transformándose constantemente e interactúa entre sí, entre diferentes químicos, produciendo nuevas reacciones. Reacciones que son útiles para el desarrollo de un sistema orgánico, un sistema vivo. Entonces, esta es una gran diferencia. Y esos seres orgánicos son los que necesitan agua, porque en realidad son agua. La base de su vida es el agua. When we say life is water, we have also to remember that from the point of view of the universe, everything that vibrates is life. Okay? So we have organic and inorganic beings, like inorganic, for example, is like a stone, like the mineral kingdom. They also have life because they vibrate. So if there is vibration, there is life. But we have another way of life, which is the
the organic, and the organic means that it can transform and interact one another to create new compositions, new structures, and so on constantly. It's moving, flowing constantly. So that's why it's organic. Okay, and those organisms are the ones that we used to call living beings because they move. Pero lo increíble, básicamente, es que si nos ponemos a pensar en el origen de las cosas, todo nuestro cuerpo está hecho de minerales, ¿sí? O sea, básicamente está hecho de composiciones atómicas que constituyen minerales, sales, fósforo, hierro, silicio, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? O sea, todos los componentes de nuestro cuerpo tienen una base inorgánica, porque en realidad son siempre iguales, son siempre lo mismo. Entonces están en la naturaleza siempre constante, como por ejemplo el carbono, también, como, obviamente carbono. O sea que en cierta forma, todos estos elementos químicos son inorgánicos en la naturaleza, porque en realidad están en las rocas también, están en los minerales, en todo el universo, compuestos de una forma diferente. En nosotros se ordenan de otra manera, flexible. Y básicamente es el agua quien habilita que esos minerales sean flexibles y que de ser inorgánicos pasen a ser orgánicos, ¿sí? Entonces, en cierta forma, nosotros somos minerales. El agua es un mineral, ¿sí? Todos estos compuestos químicos son los que, estos elementos químicos y compuestos químicos son los que hacen que seamos del reino mineral en realidad, pero nos hayamos separado del mineral a través de el flujo y la transformación constante del agua. El agua se manifiesta en tres estados constantemente y eso le da flexibilidad de transformación y por lo tanto de organismo. If we think about this, what we call organic and inorganic, they are not different things. They are the same thing, because we, living beings, we are made up with minerals. We are alive because we have within carbon, magnesium, calcium, iron, silicon, hydrogen, oxygen, we have so many phosphor, we have so many minerals inside that we usually find it in stones, in rocks, in mountains, but we have it organized in a different way, which is flexible. They are moving, they interact in a different way because of water. Water is the one that helps these inorganic structures to become organic. That means that they can move, they can flow, they can transform the shapes, they can adapt to the environment. So, because of the water, which is this flexible element that can transform itself in different three states, it helps the minerals to interact in between each other in different ways. So, life is basically the interaction of the minerals, which are inorganic. O sea que que entendamos entonces que la vida es en realidad una interacción constante de elementos inorgánicos que se organizan de manera orgánica. So we can understand that that life is basically
inorganic minerals, inorganic elements that are structured in an organic way. That's how we could understand life. O sea que el agua es la clave que permite que estos elementos inorgánicos se organicen de manera orgánica. So basically, water is the element, the mineral element, that helps the inorganic to structure themselves, to organize themselves in living organisms. Bien, o sea que ahora probablemente tengamos en cuenta lo siguiente. ¿De qué manera se organiza este agua y estos minerales? Se organizan por interacción, ¿sí? Por interacción de sus cargas positivas y negativas. Se organizan, ¿para qué? ¿Se acuerdan lo que hablamos hace tiempo? Para ahorrar energía, ¿sí? Bueno, esta energía surge ¿dónde? Surge en los volcanes, que normalmente, si no hay agua, la lava destruye. Pero cuando hay agua, el agua se calienta. Entonces, se genera tanta energía en el fondo del océano, en esos volcanes internos, se genera tanto calor, que estos minerales se acumulan entre sí y empiezan a crear una capa, una capa azucarada, ¿sí? De azúcares y sales, empieza a crear esta capa que es una membrana que genera una célula, ¿sí? Entonces, los primeros organismos unicelulares básicamente son minerales que empiezan a interactuar entre sí para intercambiar energía, y esto es posible debido a que el agua, las sales, los azúcares, los minerales del mar, ¿sí? permiten este conjunto, esta aglomeración, debido al calor de los volcanes submarinos, ¿sí? So the reason why it happened here on Earth, why the inorganic started to become organized in organic, is because the heat of the volcanoes under the water. The submarine volcanoes, they create a lot of heat, and this when you don't have water, this heat is just going away because the lava kills everything around, melts everything. But when you have water, the water starts to heat up, so it allows the minerals to interact and not to melt, not to be discomposed. So these minerals to interact, as we spoke in some videos, in some previous videos, to earn and to save energy. Okay, so being in the water, it helps that this energy to be storage, and that's why they create this membrane of sugars and salts. It starts to create this membrane that we call a cell. So this these elements are the ones that start to be organized in some way to create a unicellular organism. Bien, entonces esta célula, ¿sí? Es la que empieza después a replicarse en muchas otras células, creando organismos multicelulares. So this cell is the one that starts to divide itself in many other cells, so it creates multicellular organisms, pluricellular organisms.
como nosotros, as we are. bien. Es decir, que esto no sería posible sin el agua, sin tener este elemento que se calienta y que no y que permitió que se unieran estos elementos. So this wouldn't be possible without the water, which allowed to create these unicellular organisms. O sea que el agua, cuando llegó a este mundo, lo que hizo fue permitir que los minerales de este mundo empezaran a crear vida, porque el agua era uno de esos minerales que faltaba para hacer la vida. So when water arrived to this planet, was the last key to help this world, to use the minerals from this world in order to create life. Because water is the key of life, because basically water is the life. Recordemos, el agua no es de la Tierra. El agua es un elemento extraterrestre. Remember, water is not from this planet. Water is an extraterrestrial being. El agua es un ser que siempre es agua, que no se transforma en otras cosas, que siempre es agua y que habita todo el espacio. Planetas, asteroides, los anillos de Saturno, los cometas. El agua está ahí. Está por todo el universo y es agua. Será hielo, será gas, será líquido, pero es agua. El agua surgió, es uno de los elementos más increíbles del universo, porque no hay forma de replicarla todavía inorgánicamente. No hay forma de inventar agua. No se puede. Es prácticamente imposible. Porque se necesita tanta energía para fusionar estas partículas para que generen estos átomos, para que generen una molécula de agua, que es prácticamente imposible. O sea que esto, el agua surgió como uno de los elementos más antiguos de todo el universo y que es agua desde el principio de las cosas y está ahí, está en todo el universo y va penetrando como espermatozoides todos los planetas. O sea que el agua cae a través de cometas a los planetas, llega a través de grandes rocas de hielo que van desplazándose a grandes velocidades por el espacio, como si fueran espermatozoides que chocan contra óvulos, que son los planetas. So water basically is not an element from the earth. Water is an extraterrestrial element. It's from outside this planet. It's an extraterrestrial being. Water is one of the most difficult elements to be created because it's impossible to replicate water. Water is always the same, and it's all over the universe exactly the same. It's water. Because you need so much energy to create the fusion to make the molecules of water that it could have been only created at the very beginning of everything. So the creation of water is one of the most the most incredible things of the universe. And water is always water. You cannot change it in another thing. It's always water. Is sometimes it's ice in solid shape, sometimes it's liquid, sometimes it's gas, but it's all over the universe being water, on the rings of Saturn, on some other moons as ice and Jupiter. It's traveling all around galaxies through comets, asteroids. So it's everywhere. Water is everywhere. So water came to this world by comets
that collapsed to our planet. So basically, the comets, the ice of the comets, are kind of like the spermatozoids that penetrate in the ovulus that we call planets. O sea que todos los seres que tenemos agua dentro, nosotros tenemos 70% agua, todos los seres que tenemos agua y que somos hechos por el agua, somos extraterrestres. Pero como tenemos minerales de la Tierra, entonces también somos terrestres. So all the beings that we, that have life, that have water, we are 70% water. Every being that is water is an alien. But we also have minerals from this planet. So that's why we are also from the Earth. Lo que sucede es que el agua llegó hace tantos millones de años a la Tierra que para nosotros nos da la impresión de que siempre estuvo en la Tierra. But the thing is that water has come to this planet so many millions of years ago that we can think that water was always here. ¿Y el agua qué tiene de curioso el agua? Que el agua ordena las cosas y se ordena en función de la vibración. Se aglomera en función de resonancia. Según las cargas positivas o negativas de las moléculas, se va ordenando de una forma u otra. Entonces, esto está creando patrones geométricos, ¿sí? Como lo que habrán visto seguramente con Masaru Emoto. Los patrones del agua, ¿sí?, empiezan a armar estructuras geométricas, como se ve en la nieve y demás, que a través de resonancia y vibración ordena las moléculas de la vida. Y por eso mismo, el agua permite, a través de diferentes estados de vibración, crear un cuerpo, otro cuerpo, un árbol, un humano, un perro. Según los estados de vibración y la adaptación al medio, el agua se adapta, ¿sí? El agua se va modificando y eso le llamamos nosotros evolución. La evolución es ver cómo el agua se va moldando. Yo pongo agua en una botella, ¿sí?, o agua dentro mío, va cambiando la forma. Entonces las moléculas de agua se van adaptando al entorno y esto es lo que llamamos evolución. So throughout the history, the water is the element that tries to adapt by vibration. According to the vibration that we have around, water starts to look for the shapes to adapt to the environment. So that's why we see, for example, the snowflakes that has these beautiful shapes, each one different from the other one. And we can say now that by the studies of Masaru Emoto, how the water is changing according to the vibration. So now imagine that the vibration is all around your existence, which is your environment. So everything that happens in your environment is going to change the shape of your water inside. So that's what we call evolution. Basically, what makes a tree appear, a human, a dog, every animal and everything exist in life is water adapting to the shapes according to the environment. So for example, if I have water in a bottle, it takes the shape of the water, it takes the shape of the bottle, and inside of me it takes the shape of a human. So water is adapting, and that's what we call evolution. Basically, evolution is how the water is adapting to the environment by vibration. ¿Y qué sucede? Que si este agua, fue humano y luego se va de mí hacia otro humano o hacia un árbol o hacia lo que sea, ese agua nunca olvida la forma que tuvo.
O sea que el agua tiene memoria. El agua se ordena por memoria y se adapta a todas las cosas. Es decir, que el agua tiene la memoria de todas las formas por las que ha pasado. Also, important thing, that if the water inside my body goes to the water inside another person, or goes inside a tree, or we share the water everywhere, water is always the same, but water has the memory. So the water remembers inside of it the structures where it used to be. So that's why water has memory. And everything is recorded in water. Es por esto que nosotros, a través del agua, podemos despertar la memoria de toda nuestra historia, a través de la sangre, a través de las células, la memoria de nuestros propios seres, de nuestros ancestros, a través de los ríos, la memoria de las civilizaciones, a través del agua, despertamos potenciales, despertamos memoria. This is why, through water, we can awake information. Through the blood and the cells, you can talk about the potential of our ancestors. Through the rivers, we can talk with the information of the civilizations, and so on. We can speak with the water and bring the information of that water. Por esto, un agua programada con nueva información, un agua que vive en una planta puede convertirse en medicina. Un agua con una programación puede transformarse en medicina o en veneno. This is why a water that is programmed inside a plant can create a medicine. A water that is programmed by voice, by intention, can also become medicine or a poison. El agua contiene toda la información de todas las cosas. Water contains the information of all things. ¿Y de dónde viene el agua? Del espacio. O sea que el agua que somos también tiene la memoria cósmica, la memoria divina, la memoria de los planetas, de los anillos de Saturno, la memoria de otros sistemas solares, porque el agua es una sola. So, if water has memory, what can we also access to? From where water came from? It came from the space. So we inside have the information of the cosmos, because the same water that we have inside is the same water that is in the rings of Saturn, that is all around in every planet and asteroid, etc. Es por esto que el agua es la biblioteca divina. This is why water is the holy or the divine library. Y es por esto que los antiguos pueblos no honraban el agua solamente porque daba vida. Honraban el agua porque era la forma de comunicarse con todos en el universo, con otras dimensiones, con otros planetas, con Dios, con la diosa. This is why in history, in the past, the ancient ones not only honored water because it gave life, but also because it was a way to communicate with other dimensions, with the cosmos, with other beings in other planets, with the divine, God, the goddess, with everyone. Por esto, hasta el día de hoy, tenemos la tradición de muchas culturas de darse el baño sagrado, el bautismo, de lavarse los pies, las manos y el rostro para comunicarse con la divinidad, porque es el vehículo divino, de la información divina. So, this is why also
in ancient cultures, they used the water to communicate with the divine by washing the hands before the prayers, the feet and the face, or also the baptism. All these kind of ceremonies with water is not because only the water was bringing life, but also because it was the way to communicate with the divine. bien, entonces, entonces nuestra forma de relacionarnos con el agua es lo que despierta la información. Es decir, que todos en nuestro interior tenemos la memoria universal. Todos. No hay nadie que no tenga la memoria universal. Solamente que, ¿qué hace que unos recuerden, por ejemplo, como yo? ¿Qué hace que unos recuerden que otros no? Tiene que ver con la vibración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua se adapta al nivel de vibración de cada uno. Entonces, algunos tienen una vibración específica que hace que el agua recuerde cómo hacer música. Otros tienen la vibración que hace que el agua recuerde cómo recordar otras vidas. Otros tienen, ¿sí?, su vibración que les permite entender la matemática. ¿Sí? La información está en nosotros y es nuestro estado vibracional el que se adapta y despierta la información que está dentro de nosotros en el agua. So, water has the information of the whole cosmos, and this means that every one of us has access to all the information of the cosmos, because we are part of the library. What makes you get inside one information or another is your state of vibration. Remember that the vibration of the water is the one that creates the patterns and activate the information. So this is why the vibration of the water makes sometimes, the vibration of yourself makes the water awaken, for example, the potential of remembering, as I did. For others is the memory of how to make music. For others is how to understand numbers. It's dependent on the level of the water. El pulso eléctrico, el agua es conductora. El agua es conductora de información, ¿sí? Y por esto mismo el pulso eléctrico a través del sistema nervioso es el que lleva a través del agua de nuestro cuerpo, esta conductividad, lleva la información de la memoria del agua y la procesa a través de minerales para que puedas percibirlo. Pero esa información está en el agua. So, water has conductivity, electricity. It allows the electricity to move faster from one spot to another. So that's why the nervous system is the one that can bring the information from one spot to another because of water. Water is the one allowing your mind to flow all over your body because water is your mind. The only thing that happened is that the minerals have been organizing to process and to understand, decode the information of the water so you can think, you can do whatever. Entonces, hoy que estamos en el Día de los Pies, recordemos una de las historias bíblicas. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esto era una tradición esenia. Los esenios eran un pueblo que se sumergía en el agua para conectarse con Dios. Se sumergían en baños profundos todos los días para poder meditar dentro del agua y comunicarse con el cuerpo divino. Entonces, lavar los pies significaba que dejamos atrás todo un proceso de ir por la tierra y ahora podemos incorporar la sabiduría del divino que está en el agua, en el todo.
So, for example, we can go now to the biblical story of Jesus washing the apostles' feet with water. And today we are in the day of the feet. And this is a symbolism that represented a tradition of the Essenian people. So these people used to get inside the water to meditate under the water. So they use the water to connect with the divine. Every day, the Essenian people, okay, that people from Middle East, they, they used to get into the water, to connect with the divine every day doing the meditations inside the water. And that is a tradition that Jesus took to wash the feet of the apostles, because the symbolism of that was you have walked through the earth. Now you have to wash, to become connected to the path of the divine. Algo más que me dejaba. Va a haber muchos simbolismos en la antigüedad en relación al agua, como convertir el agua en vino, como Jesús caminando sobre las aguas, ¿sí? Todas estas historias son simbólicas en relación por ejemplo, el resto de los humanos nos sumergimos en el subconsciente de las aguas, nos sumergimos en las profundidades de esta realidad divina. Aquel que puede caminar sobre las aguas es el que camina con Dios, porque obviamente está por encima de su creación, de las aguas. Es un simbolismo, ¿sí? El agua es una forma de entender lo divino. Por lo tanto, quien camina sobre las aguas es Dios, básicamente, ¿no? No es que caminó sobre las aguas, es que se le reconoce como aquel que caminó sobre las aguas, porque el agua es la divinidad. Entonces no se sumerge en las aguas, no va a lo profundo, no se hunde, sería como un simbolismo. So of course there are many stories about water in the past, and one of the of the symbologies, for example, of Jesus walking on the water, is not because it's not because he walked literally on the water, but because it was a symbolism representing the concept of water being the divine, and everyone can go down in the water. So you cannot float, you cannot, you go into the depth of the creation, you know, when you go into the water, because you don't know how to get out to see the whole. So the symbolism was he was able to walk over the water because basically he was the water, he was the divine. That's the symbolism. bien. Entonces, agua. Vale, entonces, nosotros, más allá de que el agua sea extraterrestre, el agua cubre
casi el 70% de la superficie del planeta Tierra. Por lo tanto, nosotros somos un planeta divino, considerado por ser un planeta prácticamente del agua. Y aún así, que nos llamemos la Tierra, ¿sí? Eso es porque nosotros los humanos vivimos en la Tierra, pero, y lo percibimos así, pero en realidad nuestro planeta está 70% cubierto por agua. Entonces nos deberíamos llamar el agua, en realidad no la Tierra. Pero bueno. Our planet is 70% covered under the water. Even if it is not all water, it's covered 70% on water. So we call it the Earth because we live on Earth. We live in the ground. But because we are kind of selfish as humans, we should really call it the water. The planet would be the water. But that's just a perception. O sea que, so we can consider the Earth a very holy planet because it's covered under the water. Otra cosa importante es que en el planeta no hay falta de agua, no escasea el agua, ¿sí? Esto de que también se puede decir que puede haber conflictos por el agua siempre es la misma, el agua no se va del planeta. Puede ser que haya regiones que se sequen, puede ser que se congelen los océanos, en los polos, que se pierda agua potable. Pero el agua siempre es la misma, siempre está ahí. A lo mejor se va a las profundidades o lo que sea, pero siempre es la misma cantidad de agua que hay. Desde el principio de la Tierra, nada, sigue siendo la misma agua. Also, watching the Earth with this water, for sure you have heard that we will have a lack of water, that we will have wars for water. Well, water cannot dry and disappear. Because there's no way for the water to escape the planet. And the same water that was from the very beginning of this world till now is exactly the same amount of water. Sometimes maybe the water gets frozen in the poles, sometimes it goes deeper, sometimes we have drought, very deep drought in some parts of the world, but maybe in others don't. So the water won't disappear. It's always the same amount of water, okay? Maybe it can be dirty or whatever, but it's the same amount. Okay. Entonces, nosotros somos un planeta de agua y por lo tanto hay tanta agua en este planeta que toda el agua es información divina. Información divina en todas partes del mundo, fluyendo en todos lados. O sea que cada vez que se quieran conectar con la divinidad, ¿qué hacemos? Nos vamos a un río, a un lago, al mar, al océano, ¿sí? Ahí es donde podemos tener mejor comunicación divina. Y uno dirá, pero a mí me gusta tenerlo en las altas montañas, ¿sí? Bueno, las más altas montañas estaban en los fondos marinos. Básicamente, las placas tectónicas elevaron la tierra hacia arriba y crearon las altas montañas. O sea que todo lo que nosotros hoy vemos como los Andes, como el Himalayas, las grandes montañas del mundo, en realidad una vez fueron suelo marino y tienen la información de las profundidades del océano. So, if our world is basically water, this means that every time that we can go to the water, we can connect more widely with the divine. So when we go to the ocean, to the seas, to the rivers, lakes, and whatever, we can connect even more with the divine. Okay? And if you say, I can connect better in the highest mountains. Well, the highest mountains is because once they were the bottom of the oceans, and the oceans basically were raised up by the tectonic plateaus, and they put these highest mountains
to the sky, but it was the bottom of the ocean. Los desiertos también, la mayoría de los desiertos eran grandes mares, ¿sí? El desierto del Sahara tenía mares por su interior. Todo lo que es el gran desierto de Norteamérica, desde México hasta los estados del norte de Estados Unidos, todo eso era mar antes, ¿sí? O sea que toda la energía del mar está incluso en los desiertos, ¿sí? El desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, estaba debajo del Pacífico. Por lo tanto, toda nuestra tierra tiene la información del océano y el agua. For example, also the biggest deserts, the deserts of the Sahara, the driest desert of the world, the Atacama, also the deserts of North America, they were all under the water. They were all, they had all the information of the ocean. So it doesn't matter where you go in the planet, you will have the information of the water. Pero hay lugares estratégicos en los océanos donde se acumula la información de toda la memoria cósmica y divina del universo. Y esos son las islas volcánicas que no pertenecen a ningún continente, sino que pertenecen a las fracturas tectónicas entre los continentes. But even though everywhere we have the water, there are specific land spots where all the information of the divine in the cosmos are connected in specific spots in the middle of the oceans. And those places are the tiny islands that are volcanic islands, that they don't belong to any specific tectonic plateaus, but they were rising up in between the continents. En el blog los nombro a todos. Nombro la mayoría, todos los que pude. Nombro muchos de esos lugares o esas islas que representan anclajes de la conciencia divina, de la memoria divina de los océanos. In the blog, I wrote kind of a list of all the places where you can find this information of the cosmic memory in the water. Okay, so you can read the blog and there you will have it. Bueno, vamos a la alineación entonces. Creo que me cansé de hablar. So let's go to the alignment. I got tired of talking. La vibración del día es the vibration for today is. El código del día es la Matrix. A mayor cantidad de datos, de libros, de registros, se conforma una red infinita que traza las millones de programaciones y probabilidades del universo. Es como el sitio de gestación de todas las ideas, de la información, de la imaginación y de todos los diseños e intenciones, sueños. Y por ello, es como una madre gestadora, una matriz, que en latín se conoce como matrix, útero, o tejido generador de vida. The code for today is the matrix. The larger the quantity of data, of books, of records, an infinite web that draws millions of programmings and probabilities of the universe is constituted. It's like the gestation place of all the ideas, of imagination, of all the designs and intentions, dreams, and for that, is like a mother that gestates, a matrix.
that in Latin, a uterus, that in Latin we know as matrix. Uterus or tissues that generate life. Oh, perdón, me olvidé esto. La afirmación de hoy es yo soy el caminante de los cielos. The statement for today is I am the walker of skies. Skywalker. Bueno, nos concentramos y nos ponemos cómodos, concentrándonos en la respiración. So we sit comfortable. Focusing in your breathing. Tomo conciencia de que mi cuerpo unifica a todos los seres del reino animal y en mi camino de conciencia colaboro con que todos encuentren la iluminación. I remember that my body is the summary of all the animal kingdom. So in my path of consciousness, I help all of them to find enlightenment. Inspiro profundo, take a deep breath. Y tomo conciencia
de que me encuentro observando el horizonte de color celeste y blanco. I observe the horizon and I find myself watching its white and light blue colors. Me encuentro en el centro, a la misma distancia, entre Medio Oriente y América Central. En las puertas de Europa, en el centro de la Atlántida. Entre la isla de Madeira y Azores. I find myself in between the middle distance of Middle East and Central America, in an oceanic place at the doors of Europe. In the Atlantis region, between Madeira and Azores. Y reconozco hacia el norte, el centro de la conciencia del mundo, el propósito hacia donde me dirijo, hacia donde todo se conecta, el polo norte. And turning towards the north, I recognize the path where all the memories go, where the purpose is heading to the North Pole. Inspiro profundamente y me lanzo hacia el Polo Norte, contemplando las aguas desde los cielos. Take a deep breath and go towards the north, watching the seas, the frozen seas of the north. Observo la gran isla de hielo de Groenlandia. Y a su lado, la isla volcánica de Islandia, portal del océano Ártico. I see the great white island of Greenland, and besides it, the volcanic island of Iceland, the door to the Arctic Ocean. Siento las olas heladas bañar las costas de Noruega, de Rusia, Alaska y Canadá. I feel the fresh water washing the coast of Norway
Russia, Alaska, and Canada. Y en su centro el gran mar de hielo. And in the center, the great sea of ice. Me convierto en este hielo y desciendo por sus aguas. Hacia el Atlántico, siguiendo la dorsal oceánica, convirtiéndome en el agua del eje del mundo. Soy hielo y agua. I descend to the ice of the North Pole, becoming the ice, going down to the hills under the ocean, becoming the water below the ice, expanding myself from the ocean of the world axis. La memoria del propósito de la vida. The memory of the purpose of life. Y llevo esta fuerza al mundo. And I bring this force to the world. Desciendo por Islandia hacia las Azores, atravesando todo el océano Atlántico, hacia la isla Ascensión, frente a Brasil, Santa Elena, frente a África, Tristán da Cunha, frente a Argentina, y rodeando África, hacia el Océano Índico. I go down from this ocean to the Atlantic Ocean, through Iceland, Azores, Ascension Island in front of Brazil, St. Helens in front of Africa, Tristan da Cunha in front of Argentina. And I turn towards Africa, heading to the Indian Ocean. En el Océano Índico me encuentro con las islas Mauricio y Reunión, Seychelles, Maldivas, Isla Amsterdam, todas las islas volcánicas del Gran Índico. I find there the volcanic islands of the great Indian Ocean, Mauritius, Reunion, Maldives, Seychelles, Isla Amsterdam. Y cruzo por debajo de Australia, por Tasmania y Nueva Zelanda, hacia el océano más grande de todos, rodeando la Antártida por debajo, el Gran Pacífico. And I go under Australia, in Tasmania, New Zealand,
reaching the great, greatest ocean of all, the Pacific Ocean. Observo todas las islas del Gran Pacífico, desde Micronesia a Hawái, de Hawái a Rapa Nui, de Rapa Nui, Polinesia Francesa, Islas Marshall, Islas Cook, Samoa, Kiribati. I go around the greatest ocean of Pacific, by Micronesia, Samoa, Hawaii, Easter Island, French Polynesia, Cook Islands, Marshall Islands, y desciendo hacia abajo a través del canal de Drake entre Patagonia y Antártida, rodeando el océano Antártico por las islas Sandwich del sur, las islas Georgia, Kerguelen, llegando al punto más alejado de todo el mundo, el Mar de Ross. And I go down in between Patagonia and Antarctica, surrounded in the Drake Canal, going around the Antarctic Ocean, watching the Georges and Sandwich, Kerguelen Island, and reaching the farthest and loneliness seas from all the world, the Ross Sea. Y frente al Mar de Ross, me acerco a la Bahía de Ross en la Antártida, observando el gran continente blanco con las aguas más antiguas y ancestrales de todo el mundo. And from the Ross Sea, I go to the Ross Bay, just aside the Antarctica, watching the white of all the most ancient waters of the planet, the ice of the continent touching the ice of the sea. Y despierto su fuerza, su memoria, and I awake the strength of the memory of water in me. Vibro y comienzo a elevarme con el vapor de todas las aguas, del líquido y del hielo, flotando en las nubes, rodeando todo el planeta Tierra. En cada nube, en cada gota de lluvia, volando alrededor de la atmósfera, observando cada continente
y cada océano, caminando por los cielos en forma de agua. And as I resound, I begin to be myself, the mist, vaporize the liquid of the oceans and the ice of the continents, expanding myself as clouds all around over each continent and each ocean, as gas floating all around the atmosphere before becoming rain. Yo soy el caminante celestial. I am the walker of the skies. Yo soy el caminante de los cielos. I am the walker of the sky. Yo soy el caminante de los cielos. I am the walker of the skies. Yo soy agua. I am water. Yo soy vida. I am life. Inspiro profundo. Take a deep breath. Y suavemente comienzo a sentir con mis dedos de las manos toda este agua por mi cuerpo, llevándolo como una lluvia a cada sector de mi cuerpo. And softly with the tips of your fingers, we start to bring this information all over the body as raindrops, all over the skin. Volviendo aquí y ahora. Cada uno a su tiempo. And you come back here and now. Opening your eyes whenever you feel. Gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos mañana a la misma hora como siempre, en el último día de Sagitario, último día de 2020. Thank you everybody for being there. And as always, see you tomorrow at the same time. In the last day of Sagittarius, in the last day of 2020.